Colocamos piernas encima de la pelota, tus manos al lado de la cabeza, contraemos fuerte el abdomen, cogemos aire, ¿preparados? Arriba. Al subir hay que soltar el aire y, muy importante, mantener una distancia entre la barbilla y el esternón de un puño aproximadamente. Seguimos. En el siguiente ejercicio vamos a coger la pelota con los pies y llevar las piernas a 90 grados. Abre tus codos y arriba. Relajamos. Vamos a coger la pelota con los pies arriba y abajo. Subimos al mismo tiempo piernas y tronco. Arriba. Mantenemos en esta posición, estiramos brazos al lado del cuerpo, estiramos piernas hacia arriba, preparados, arriba, elevamos el glúteo. Muy bien, bajamos la pelota, descansamos, recuerda son 10 segundos, ya nos quedan 2, arriba y giramos de lado a lado, intenta no bajar demasiado tus piernas, contraemos fuerte el abdominal. Cogemos la pelota con los pies y vamos de lado a lado. Tu codo contrario debe permanecer totalmente en contacto con el suelo. Trabajamos los oblicuos. Arriba. Soltar aire. Cogemos. Soltamos. Abre tus codos. Para el siguiente ejercicio vamos a llevar la pelota hacia atrás, tus rodillas a 90 grados. Intenta llevar tus pies lo más cerca posible de la pelota, apretando bien fuerte tu abdominal y no bajando demasiado tus piernas. Deben quedar a unos 90 grados, todo esfuerzo abdominal. Soltamos al subir, cogemos aire, soltamos aire. Y cogemos. Vamos, muy bien. Esta vez, el tiempo que tenemos de descanso, vamos a mantenernos en esta posición. El mismo ejercicio,
pero con una variante, vamos a estirar las piernas hacia adelante. Recuerda que tu lumbar debe estar totalmente en contacto con el suelo. Si se eleva, no debes bajar mucho las piernas. Arriba y abajo, estirando. Venga, soltamos aire. Vamos, aguantamos ahí arriba, bien fuerte. Inspira, expira. Damos pequeños golpecitos, suaves. Tocamos la pelota. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, vamos a cambiar de posición. Nos colocamos de lado, la pelota entre los pies y vamos a trabajar los abdominales oblicuos. Arriba. Soltar aire arriba. Recuerda, son ejercicios de 30 segundos y 10 de descanso. Vamos a mantener estos segundos de descanso ahí arriba, que siga trabajando la parte abdominal. Seguimos, son dos series cada lado. También estamos activando la parte interna de la pierna, que son los aductores. Mantenemos 10 segundos más ahí arriba y ya te quedan 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Vamos a cambiar de lado. Esta vez tranquilos que tenemos 20 segundos para cambiar de posición. Empezamos. Mantenemos en esta posición durante 10 segundos. Ya nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 últimas. Y 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, aguanta. Mantén ahí los 10 segundos que quedan. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Muy bien, buen trabajo. Vamos a relajar un poquito y a estirar la parte abdominal. Elevamos el glúteo, tus brazos hacia el suelo. Y empujamos con fuerza hacia arriba. Bajamos y vamos a relajar la parte posterior, la parte lumbar. Cogemos con las manos las rodillas y las llevamos hacia el pecho. Pequeños rebotes. Suave.